Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Buscan la reactivación de la Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Iguazú, ACESPI, en marzo del 2014. Sí, justamente observando que hay un chico trabajando, Pablo Longo, en la Secretaría de la Juventud y que el municipio tiene interés, vimos cómo se desenvolvieron las últimas actividades estudiantiles, hablamos los profesores, asesores, fundadores de la ACESPI, que fueron 5 escuelas en su momento, y decidimos empezar a dialogar con él y empezar a aportar lo nuestro para que se pueda seguir avanzando. Entre lo que queda por resolver ahora es, en esta reunión que nosotros profesores, con todo respeto, no nos arrogamos el derecho de ser los dueños, de hablar en nombre de todos los docentes, simplemente porque hemos estado en esa conformación que se en el 98 fue declarado interés municipal y votado en el Consejo Deliberante. Sugerir a los directivos para que tomen el compromiso de autorizar la conformación de la ACESPI en marzo y los centros, las escuelas que no tengan centros estudiantes que incentiven como establece la nueva ley provincial y hoy una nueva ley nacional por fin para el país y que se vayan sumando y que verdaderamente haya actividad deportiva y educativa durante todo el año como siempre quisimos. La ACESPI tuvo un gran rol en su momento y luego nos fuimos dejando por falta de apoyo y bueno, no entremos a pasar factura, acá hay que mirar para adelante. Esta situación está muy alentadora, por lo cual esperamos que vengan los 12 directivos con sus profesores asesores, firmar un acta de compromiso, los que ya están decididos a comenzar, aportando a sus alumnos que se conforme la ACESPI, y que de ahí conjuntamente, como dice la nueva ley, el municipio conforme la comisión asesora de la ACESPI y diagrame las actividades, coordinar con ellos las actividades. Es un compromiso que creo que todos los docentes de la sociedad completa de la comunidad de Iguazú debe ver que esto no es la fiesta de la semana del estudiante, implica concurso de preguntas y respuestas, implica deporte cada 15 días, implica muchas cosas. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21:30.